Tejada de tu guía de la limpieza doméstica y comercial. Este tercer video, último video de esta serie de tres que te quise traer hoy de práctica para saber cuánto cobras tú por el tiempo, cuánto cobras tú por estos apartamentos que te estoy mostrando y cuánto tiempo te tomas tú en hacerlo también. Así que vamos a mostrarte el tercer video, el tercer apartamento. Vamos a darle cambio aquí. Este está sin hacer nada, o sea, vamos un ratito. Listo, aquí estamos. Aquí estamos, miren aquí. Bueno, comenzamos. Este es el pequeño escritorio. Un mueblecito, como pueden ver, muy importante. Cama, está sin hacer. Aquí ya está toda la cama, toda la ropa que ya está lavada y todo, ¿verdad? De este lado, un pequeño el comedor, ¿verdad? De este lado, cocina, como pueden ver. Es lo mismo en algunas dimensiones, casi lo mismo, ¿eh? Así que solamente fíjense bien. Refrigeradora, como pueden ver, está un poco limpia. Aquí también no está tan sucia, gracias a Dios, qué bueno. Sí, porque ya estoy desesperado. Son tres apartamentos que me han tocado hoy grandes. Un poco sucio, pero nada. Bueno, vamos a seguir aquí para el área del baño. Este es un pequeño tocador aquí, como pueden ver. Vamos a ver el baño, a ver qué tiene el baño. El baño, miren cómo está. No está tan sucio. Bueno, sí se ve, ¿verdad? Ahí. Creo que esto a veces no se quita porque tienen... Estos baños son un poquito viejos, pero yo le estoy echando un producto bien fuerte. Se lo voy a mostrar dentro de un ratito para que lo conozcan y así lo puedan usar ustedes también. Bueno, como pueden ver, la tina no está tan sucia, como pueden ver esa mancha ahí. Allá vamos a ver si sale todo eso. Y no está tan sucia, no lo veo tan difícil este. Pero como quiera, como quiera, quiero que ustedes me den su precio, me den su tiempo. Cuánto pueden durar haciendo este contrato de ahora, este apartamento. Y al mismo tiempo, cuánto van a cobrar. Muy importante todo esto. Recuerden, la cocina no está sucia, la nevera no está muy sucia tampoco. Y la cama ya la vamos a hacer dentro de un ratito, no está tan difícil. Piso no está tan difícil tampoco, no está tan sucio, pero se ve un poquito medio manchoso por todos lados, pero no está tanto. Bueno, pues ¿qué le quería mostrar algo? Bueno, no, ya. Nada, le voy a demostrar al final, comenzamos ya, tengo que comenzar a limpiar y tengo que buscar las hornillas de las estufas porque ya la pintaron, ya me va a tocar a mí hacerla, ya parte de lo que le voy a contar al final del video, del otro, cuando ya termine aquí, le voy a contar qué pasó, muy importante lo que pasó y lo dejo en incógnita, síganme, no se vayan, vuelvan. Dentro de unas, yo calculo, no le puedo decir el tiempo porque entonces ustedes van a decir, van a saber. Dentro de unas horas, así que pendiente. Si no lo pueden estar conmigo, pues van a ver el video más luego y después les cuento, no hay problema. Pero me gustaría que estén conmigo porque me gustaría que colaboren con algo. Bien, así si pueden estar, pues pendiente a cuando yo comience a transmitir. Sé que no tengo hora para transmitirlo, pero si pueden, que estén ahí presentes. Bien, se cuidan dentro de un ratito y nos vemos, ¿ok? Déjame comenzar ya.